gràcies per haver vengut aquí en aquest acte d'entrega dels premis de reciclatge de vidre. Enguany hi ha hagut 37 col·legis a tot Mallorca, més de 9.000 atlots, s'han recollit més de 57 tonelades de vidre, que això amb dos mesos que va ser de 1 de març fins al dia 30 d'abril, en dos mesos que hi ha escoltat 57 tonelades, és una veritat. Això vol dir que els atlots sí que estan conscienciats en el reciclatge, que gràcies a aquestes campanyes els atlots a casa seva fan fer reciclatge als seus pares, i això arriba, és el principal, perquè aquesta reducció d'envasos de vidre que no van ja directament a destruir, mos compleix que és una gran quantitat de material reutilitzable. El Consell de Mallorca estem per això, estem per fer feina perquè el reciclatge vagi en avant, anem superant cada any més quantitat, i com no pot ser, nosaltres sempre estarem juntament amb Ecovidrio amb aquestes campanyes. Vull donar una bona en els col·legis guanyadors, perquè tots els 37 col·legis són guanyadors, però n'hi ha hagut 3 que estan davant, que és el Marratxí, el que van a Marratxí, el de l'Escola de Sant Jordi i el de Santanyí. Vull donar una bona a ells directament, perquè els donem aquest premi de 1.000 euros per poder gastar en material per escoltar-lit, i com no pot ser, seguirem fent aquestes campanyes any darrere any i veurem si podem aconseguir que sigui molt més any. Moltes gràcies. Ara vam separar d'en Roberto d'Ecovidrio. Bon dia a tothom. La verdad, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias por acompañarnos una vez más en este acto y en el cierre de una campaña que en Ecovidrio pues le ponemos mucha ilusión, muchas ganas y nos gusta mucho. Le ponemos ilusión porque al final vemos la respuesta que tenemos año tras año, quinta edición ya, y vemos que no se agota, que los coles siguen animados, que la participación, que algunos repiten porque me acuerdo de las caras de alguien, se sigue concienciando y seguimos viendo con los resultados que ha comentado Pedro, casi 60 toneladas, casi 60.000 kilos de envases de vidrio que se han depositado con el esfuerzo de los alumnos, de las familias de estos alumnos y sobre todo lo de los profesores, ¿no? que muchas veces son los que animan pues a educar, lógicamente que es su labor, pero en este caso animan también a educar en el tema medioambiental y en la parte que nos toca a nosotros, en el reciclado de vidrio. La campaña, como he dicho, es una campaña que es fundamental para Ecovidrio, porque cuando llegamos y educamos a un peque, estamos educando y concienciando una familia. Y ese hábito que se ha cogido a través de esta competición de llevar el vidrio a los contenedores que tiene cada colegio, pues creemos que se conserva y creemos que perdura, porque al final los peques son los que educan efectivamente a una familia, y los que tenemos hijos, pues así lo vemos y lo vivimos día a día, ¿no? La campaña al final, hemos llegado casi a 9.000 alumnos repartidos entre estos 37 colegios. No bajamos el ritmo, quinta edición, pero no bajamos el ritmo, seguimos reciclando mucho, seguimos participando muchos coles, y lo mejor es este cierre de campaña en donde venimos a entregar los premios a los ganadores, pero me uno a las palabras que ha dicho Pedro, que ganadores son todos, porque los resultados que vamos metiendo, que vamos teniendo, así lo demuestran. Y no nos quedamos únicamente con estos 3 ganadores, sino que también hemos visto la participación de los coles y de los profesores de estos coles en esas casi 20 iniciativas que se han presentado para poder optar también a otros premios que tenemos, que son las mejores 12 iniciativas, 6 por cada uno de los meses en los que ha durado la campaña, donde pues también nos cuesta elegir, porque todas las iniciativas pues tienen su aquel y tienen su cosita, que la verdad es que pues es difícil elegir las mejores de entre tanta opción que se nos plantea y tanta opción tan buena. Poco más que decir, sino agradecer de nuevo pues a ayuntamientos que estáis aquí, colegios, pues el esfuerzo, la dedicación a seguir y animar, a seguir que sigáis participando tan activamente con nosotros y con el Consell de Mallorca en la materia de reciclado de vidrio,
porque tenemos un residuo que al final se puede reciclar infinitas veces, que se aproveche íntegramente el material que depositamos en los contenedores verdes, y eso es una bondad que tiene nuestro material y que hay que aprovecharla al 100% para nuestras más materias primas de la naturaleza. Así que, si os parece, procedemos ya a la entrega de los premios. De la categoria A, rep el premi amb 8,7 kg per alumne, el CEIP Nova Cabana de Marratxí. Podeu venir a recollir el premi, per favor. Aquest any, a la categoria B, l'escola guanyadora ha sigut el CEIP Colònia de Sant Jordi amb 14,64 kg per alumne. Podeu passar a rebre el premi. Enhorabona. I enguany de nou tenim a la categoria C un guanyador que ha repetit diversos anys, enhorabona doble, que és el CEIP Sant Domingo de Santanyí, amb 98 kg per alumne. Enhorabona, passeu a rebre el premi. Molt bé.